son Mishquil. 9, 9, 9. Va, ahora va Kikin, el panzón. Ah, de porra, ¿para qué? Despacio, vamos. Despacio, para que a la entrada. Y estos juegos, aparte de ser buenos para la salud, le ayudan a bajar la panza a uno y a fortalecer los músculos. Ahorita básicamente te has librado de la penitencia. Sí. Va, va Sarita, la ruincita. ¿Cómo? ¿Cómo? Va, dale chance a la Sarita que empiece ahí vos, porque ella no puede hacer la entrada. Ay, hey, mira, y en este juego quienes destacan son las mujeres, va. ¿O no, Ricky Piedra? ¿Va que sí? Las mujeres son las propias para jugar el saltacuerda. Sí. Yo no sabía. Sí, es que mucho teléfono hoy en día, hombre. Muchos TikToks. Va, démosle pues. Conta vos, Mishquil. Empate con Mishquil. Empate con Mishquil. No, no, espérate. Ahorita que vaya Ricky Piedra o Chepe, uno de los dos. Mira, o sea que yo de los niños voy ganando. Sí, vos sos el que va ganando. Así que no voy a tener que cumplirle. Va, Ricky Piedra va a hacer su entrada. ¿Quién cuenta? ¿Vos contá, Andrés? Chepe y Ricky Piedra lleva premio. Ya Andrés ya no siguió contando porque el 50 para ella ya no puede. ¿Cuánta lleva, pu? A los 75 revilote. ¿Cuánta hizo? 78, ¿cómo están las piernitas, Ricky Piedra? ¿Va que duele, va? Este es un buen ejercicio, este ejercicio es algo completo porque se ejercita la mayoría de los músculos. Ahí vas a iniciar. ¡Ey, ey, Chepe! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos, Chepe! Ahorita va ganando Ricky Piedra. Ahorita Ricky Piedra lleva ahí los 75, sí. Directamente desde Texcalito City va Ricky Piedra. Estas son tranquilas. Hasta llegar a... ¡Ah! ¡Amigo! 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 No le daban bien. Hay que ver, va, ahorita Mishquil y Sarita son los que iban empate. ¿Qué dice Ricky Piedra? Una oportunidad, vamos a ver si es verdad. Pero ahorita, va, entonces los tres, o sea, Mishquil que lleva 9 y Sarita que lleva 9, también una oportunidad, va. Va, los tres llevan oportunidad entonces. Si vos querés. Ah, va, está bueno. Chepe, vamos a empezar de 5 otra vez. No, de 0, vamos todos de 0. Va, entonces Kike dice que también se va a repetir él, dice, va. Dale, pues, dale. Las primeras 75 son normales. De ahí de 75, si es que llega, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Que tope lazo, sí, que tope lazo. ¿Cuántas? 33. Es que ustedes se fueron haciendo más para allá también, Sarita. Más que ustedes no lo tenían que, es que ustedes no lo tienen que buscar a él. Él tiene que buscar el lazo. Va, entonces Andrés se va a repetir ahorita, va. Va. Recuerden que el lazo no tiene que buscar al saltador, el saltador tiene que buscar el lazo. ¿Cuánta? No, pero yo vi que le dieron rápido de entrada a vos, ¿va que sí? Sí, no, no, denle normal, ya si él brinca rápido, más suave. ¿Se te salió? Es que el hueso se me puso para acá, para allá.
Pero, ¿cuántas hizo? 6 hizo. Ay, Dios, estaba mejor antes, hijo de... ¿Sabe? 7, ah, no, hombre, ustedes en vez de mejorar han empeorado. Siempre pierdo. Vos vas a hacer la repetición. Dijo que le iba a hacer, yo primo. 15, yo dijo 15. Que le iba a hacer. No, no, dele, usted dijo que le iba a hacer. Vaya, vas a perder. ¡No! ¡Ma! ¿Usted no brincó bien? ¡Ma! ¡Ma! Decile a tus compañeros, pues. Solo yo voy a cumplir. Él tuvo 6, yo tuve 7. Ya estuvo, hombre, vos. Por una te gané. Por una te ganó. Ya perdiste. Ya perdió. Más, si no hiciste ni una, más. Dale, ya. Me siempre llega la oportunidad. ¿Ah? Me siempre ya, pues. Ya estuvo, ya. Comencemos ya. Convencé a la mayoría. Convencé a la... No, ya, no. ¿Vos? No, ya, no. Bien, está bien. Va, ya dijo. Vaya. Solo va, dos, solo va, dos. Son dos, tres, con dos. Uno más que convenzás, con una persona más que convenzás. Ya no, ya no. Palo de mango. Persona, persona. ¿Eres una persona? No, hombre, palo, no es una persona. Convencé a Mishwin, a Brian. ¿Mishwin? No, no, ya estuvo más. Ya perdió. Ya estuvo. Ya estuviste dos, ya, mira. Vaya. Y a Chepe no le vas a decir. No, a mí, que sabes que yo. Nada. No, ya perdió, compañero. Ya. Ey, compañero. Y la había elegido. ¿Con quién se había quedado? Comenzaba la puerta ya. Va, 10 vueltas y después 5 sentadillas, dijeron. Yo primero. Va, 10 vueltas y 5 sentadillas. Julio también. Ah, sí, porque vos perdiste con Ricky Piedra. Son 10 vueltas y 5 sentadillas. Así de rápido. Ma, este contando, este vos no vas contando las vueltas. Sí, que las cuente alguien más. Va Chepe, va Chepe, va Chepe. Vaya Sarita, las de Chepe. Que las cuente Sarita, las de Chepe. ¿Y las mías? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Sentadillas. Ya, Chepe. Ma, mira, Chepe. 3, 4, 5. Ahí está. Va vos, Quique. Va Quique. Sí, Sarita te lo va a contar. Dale, pues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sentadillas. 1, 2, 3. ¿Qué te pasó? 4, 5. Bueno, ahí está. Este juego, pues, como les decíamos, son juegos que la tecnología ha venido a arruinar y ya las nuevas generaciones ya no pueden ni saltar. Este es el juego en que destacan las mujeres, Barriqui Piedra. ¡Ay, Sarita! Me voy a quedar con las 15, va. Pues sí, la regaste. Que antes sí jugaba eso, pero ahí. Años, no jugar, porque... Hace como 16 años lo jugó la última vez, dice. No, me ya tengo más como de 2 o 3 años hasta esta vez. Ah, no, desde la vez que vino la tía chiquitita, parece. Ajá, la chiquitina Rosales. Bueno, esa fue la vez que jugué en este. Bueno, juego. Hay que practicarlo entonces. Sí. Así que, ¡ay, no!